Curiosidades del folclore. Original de Aquiles Nazoa. Los que del folclore se ocupan y el alma criolla interpretan, de explicar se han olvidado el porqué de esa tendencia que priva en nuestros corridos, o mejor dicho, en sus letras, de exhibir al que los canta por buen carácter que tenga, como un tipo que no vive sino buscando pelea. Por causa de esta costumbre tan propia de nuestra tierra, no hay parranda campesina que no acabe en San Pablera, pues lo que el cantante canta por solo darle a la lengua, es siempre en serio tomado por alguien que le contesta, y a cantar los dos se enclinchan en una puja de ofensa, hasta que el arpa se calla para que ronque la vera. ¿Cómo estará esta costumbre de arraigada en nuestra tierra, que hay partes donde el corrido, como lo llaman, es pega? Y hasta hay un refrán que dice con la mayor desvergüenza, que corrido no es corrido si no termina en pelea. ¿Que cómo son los corridos? ¿Que por qué paran en gresca? Pues para que ustedes mismos se maten hay una muestra. Corrido del Come Candela. Yo soy el Come Candela que con pólvora fui creado. Y a mí no me asustan bultos ni gatos enmochilados. Que el que me busca me encuentra y siempre me encuentra armado. ¿Quién me buscó con machete me he encontrado. Pa' garrote de bejuco lo tengo ya encabullado. Y para el que traiga rigor me tengo tocón afeitado. Yo me refalo en lo seco y me paro en lo mojado. Con un ojo duermo abierto y con el otro pelado. Y si hay alguno en la fiesta al que no le haya gustado, que vaya buscando al cura para que muera confesado. Y luego venga a Orituco donde estoy domiciliado. Pregunte allí por el sute del caballito melado. Si no me encuentro en mi casa, me consiguen la de al lado. Y si allí tampoco estoy, es que ando arriando ganado, o consiguiendo pareja pa' bailar el escobillado, o abriendo fosas pa' guapos que el respeto me han faltado. Yo soy el Come Candela que con pólvora juteado, y no me asustan ronquidos de tigre descolmillado. Zamuro no come coco ni gago dice cacao. Yo soy el Come Candela que con pólvora juteado. Y así sigue, hasta que alguno le improvise una respuesta, cantándole que si es macho vaya a buscar su carreta, y que él también es un hombre que se agarra con cualquiera. Por lo que furioso el otro, lo agarra por la pechera, le quita el cuatro al cuatrista, se lo acuña en la cabeza, y el auténtico corrido es entonces cuando empieza, pues se forma un corre-corre donde el que no raspa, vuela.